2. Vortex Strikes Back. Aló, cari gamers adictos al internet, si me veas. Para comenzar. 19.07, estamos aquí en Crash Bandicoot 2. Vortex Strikes Back. Y bueno, señores, esta serie se la dedico al mismísimo Orión, alias el Orayon. Bueno, señores, comencémosla. ¡Cristales! ¡Claro! ¡Uy! Pero, doctor Cortes, si me permite, para conseguir todo el poder necesitamos no solo el cristal maestro, sino los otros 25 cristales esclavos de la superficie. ¿Cómo piensa conseguirlos si ya no nos quedan fuerzas operativas terrestres? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Crash! 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 Me he quedado sin pilas. Anda, hermanito, haz algo útil y tráeme una nueva. Ay, señores, mi Crash favorito. Bueno, aquí, que recuerden, podían hacer más cosas. Ojo que estoy jugando con joystick y eso es malo porque... Como saben, en Medieval o Medieval, como no sé si les... ahí viene la música. Descontrola a veces y a veces me... Empiezo a hacer acciones estúpidas y todo es culpa del puto joystick. Y si juego con las flechitas, no sé, me siento incómodo ya que tengo el joystick ahí. Lo que no me gusta de este Crash Bandicoot es... Nada, todo me agrada, pero me da miedo ese sentido de... Este Crash se mueve más rápido. ¿Saben que tengo... uno tiene el chip metido del Crash original, el primerito? Es como que se le pierde, pero... No puede, uno puede acá echar cajas, uno puede... Esto era novedoso. Y podía uno verse así las estadísticas. Bueno, ya. Vaya, vaya, vaya. Pero si es Crash Bandicoot. Bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado la invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay 5 puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Guardar juego. Yo no me llamo Crash B, yo me llamo Max Cooper. Es un poder nostal. Bueno, comencemos con el primer nivel. Darkness. Como ya saben, se la dedico al señor Palomo. Él es el Orayon, cuál es el Orión. Y bueno, aquí se me acuerdo... es que hermoso el orden de este juego. CTR. Entonces, con la cámara, opciones. Voy a bajarle esto a... por seguridad, solo porque no entiendo si se me escucha alto o bajo la voz. Creo que no, el Action tiene esa ventaja que si te escuchas alto, por alguna razón, te vas a escuchar más bajo. Si te escuchas más bajo, te vas a escuchar más alto. Entonces, esperemos que sea así. Oh, juego con joystick. El joystick me toquea. Entonces, ¿por qué no juegas con flechas? Yo tengo que acostumbrarme al joystick. Para algo lo compré, controles con joystick. O sea, ponte vergas. Max, malhumorado de mierda.
Vale, vale. Ahora sí, esta parte está aquí. Y bueno, señores, iba diciendo. Ah, sí, no sé cuándo vayan a ver esto. La verdad, mientras que yo estoy haciendo este gameplay, me estoy pasando el Crash 1, o sea, estoy haciendo clips del Crash 1. ¿Para qué? Para tener ese 100%. Pero ustedes no lo van a ver, así que hasta que tenga todos, pero absolutamente todos los clips, y ahí sí. A ver. Oh, papá. Este es mi Crash favorito, si no os había dicho. Concentrado porque aquí hay una partecita que en lo personal. ¡Ay! Dios, nunca me sale a la primera. No te atrevas a. A esconderte. Que nunca me sale la primera, pero creo que ahora de lo viejo que ya estoy, ya me sale a la perfección. Gracias, juventud. De niño prepuberto, mientras que. Muy bien, Max, de 5 años. Tu miedo ha sido superado. Malanga. Es que yo era fin, me tiraba y. Valía verga. Tenemos 36 cajas, no sé cuántas son, creo que son 50. Creo, no estoy seguro. Estoy en el Vanus. Todos dirán que el. Ah, bueno, sí, vamos a ponerlo serio ya que podemos ir más con calma. Todos dirán que el Crash Bandicoot más bueno será el 3. Hasta la gente que nunca ha jugado el 3 dirá que es el 3. Solo por simplemente conseguiría eso. La mítica fama en la que tú sigues eso porque lo viste, ¿no? No porque te agrade. Y no, en lo personal el mejor Crash es el 2. Porque como dije, traía innovaciones. La barrida, el planchazo. La historia que era un poco más. Más, o sea, más. De idea, porque pues sí, Cortex usa al protagonista para sus males, pero ¿quién iba a saber eso? No, o sea, Crash encuentra todo lo que quiere y una forma de pasar esta parte sin matar a los otros. A ver si lo alcanzo a hacer. No, la verdad es. Espera, tranquilo. Aquí. Bien. Eso es una vida. ¡Una vida! ¿Qué? Y entonces sí, entonces, como dice el dicho de. ¡Ay, no alcancé! Por multitud ganas, ¿no? Entonces como que tú dices, ah, pues sí, se hace bien esto. Gusta el CB de 3, también tiene que gustar el CB 3, ¿no? CB 3, pues, no eran 62 cajas, no. Y bueno, aquí, con todo y gemita, señores. Y pa' adentro. Voy a tomar cola granola. Ah, qué poderosa es. Eso, Crash, bailame. Oh, sí, nene. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo.
Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. ¿Estás ahí, Crash? ¿Crash? ¿Crash? ¿Dónde estás? ¿Crash? ¿Dónde estás, por favor? ¡Ay! Se me olvidó eso, que en este Crash incluyeron a la hermana de Crash Hoy, Coco. Guarda. La cara de Crash. Guardar. Sí, entonces, ¿será que hacemos otro nivel o vamos? No, sí, hablamos Snow Go. Uy. Cálmala. Ya empezó el troleo de la acción. Snow Go. Este nivel tuvo una... Me hizo una vez una troleada cuando chiquito. Que constaba de que... yo así con el... modo Dios, voy a decir así. Y yo así con el modo Dios, ¿no? Y el cristal tenía que cogerlo y ¡pum! Desapareció y yo, ¡ay, mierda! Y tuve que morir y la idea de mi estrategia no era no morir, sino estar en niveles más adelante. Varios por eso. ¡Uy, cabrón, me asusté! Me encanta el soundtrack de esta parte. Me encanta que estos niveles sean un poquito más recreados, sino más elaborados, son más bonitos. Pentapenguin, adiós Pentapenguin. Aquí hay una forma de conseguir esta gema roja. Y era súper sencilla, pero llevo tanto tiempo sin jugar. Constaba en, era deslizarse y hacerle así. Pero no me quiero arriesgar. O sea, es que la jugada es súper fuerte, pero señores, no me voy a arriesgar por el bien de nuestra salud. Es que toda mi salud me da. ¿Saben que desconfío de mí mismo? ¿Sabían? ¿No? ¿No sabían? Pues ahora lo saben. ¡Uy, pero por qué sigues derecho! A ver... Y sí, mi salud mental fue explotar por... cagarla. Porque la verdad, quiero conservar estas 14 vidas. ¿Cómo que? ¿Cómo? No sé, como si fuera el mayor de los tesoros. El tesoro más preciado que tengo es a ella. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, piérdelas 14 vidas, no importa. El tesoro más preciado es ella. Bueno, ando ya chistes tontos. Ya. Pero sí, les recomiendo que si van a hacer esa jugada, háganla profesionalmente. No como yo que la quiero hacer la idiota, a lo idiota. Necesito que es que como les dije, le tengo miedo al joystick. Y te pegué, no jodas. Y no solo le tengo miedo al joystick, sino también le tengo miedo al... Crash Radio. Aquí era donde hacía la troleada, menos mal perdí el hacer la jugada. Que si no me hubiera hecho la cagada, o sea, me venía con super crash, no sé si puede decir así. Y tarán, valía todo, mierda. Yo como que No quiero morir, como dije, quiero al menos sobrevivir estos niveles. Pentapenguin. No sé si es Pentapenguin, la verdad. Bueno, acá la jugada era... Es como
el Crash anterior. Esto toca desde una puntica. Y valió verga. Pero... ahí está. Ahora... uy, cabrón. Creo que en este nivel me faltan cajas o me faltan cajas. A ver. Es así. Voy a hacer esto. ¿What? 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 Ah, no, mira. Jajaja, dos niveles con respectiva gema y cristal. Excelente. Un poquito de cola granulada. Se acabó. Qué triste la vida. Báilame. Eso, bebé. Un billetito. Vaya, vaya. Ayudas a Cortex a reunir cristales y de paso has encontrado una gema interesante. Bien, Crash, que sepas que mientras estés aliado a Cortex, serás mi enemigo y haré lo que sea para detenerte. Si tanto te preocupa el destino del mundo, debes reunir las gemas y no los cristales. Si consigues las 42 gemas, las usaré para apuntar un rayo láser que destrozará a Cortex y la estación espacial que ha construido. Hasta entonces, he de usar todas mis fuerzas para detenerte. La voz de ti por allí. Sí, ¿por qué lo tengo en español? Porque no me va a poner a subtitularles. ¿Qué les digo? ¿What? No me va a poder a subtitularles todo un pinche gameplay cuando tengo la versión en español y lo más remate en DVD. Pero yo creo que dejar este gameplay por aquí, señores, con los niveles pasados más el intro y los intro ya creo que me ha ido a caer hermoso. A la cara. No me había percatado que se nos agacha la cara que hace Crash cuando no se mueve nada, todo rabo. Pero bueno, señores, espero que os haya gustado. No olviden suscribirse a mí y a los canales amigos, dar like, comentar. Bien, chicarín de Geosel de Instant Gaming. Para juegos de 90% descuento. Activar la campanita. Compartir si me gustó y sin más que decir. Ya, Crash, ya me callo. Nos vemos en otra. Adiós. Antes de irnos, hay que dejar algo claro. Este nivel tenemos que completarlo. Mira, Max, pero que falta una gema azul, que como consta de sacarla, es muy fácil. Creo que es la única gema fácil o... y la definición. Vamos a ver. No voy a quedar nada que no fuera... que nos ayude a romper cajas, porque la idea es no romper cajas todo el nivel. Aquí viene la parte difícil, es ni tan difícil, solo hacer esto y ya. En sí no son dos bichos estos. A ver, suave. Ah, es que me pongo mucho de aire, pero el salió. Acá tratan. Que llego. Llegamos
Ya llegamos. Y mírenla. Oh, tiene. Qué rico azul tiene esa gema ahí. Adentro. Ahora sí, el nivel 1 completadito como debió ser. Se me había olvidado esa gema, pero después me acordé. Oiga, weón, algo me falta. Y ahí está la gemita, señores. Ahora sí, adiós.